nuestros heridos crucen. Cruzan el río, se nos escapan. Coronel Andaluz, ataque usted con la contraguerrilla. ¡Mirad! ¡Se acabaron las balas! ¡Apúrense con los heridos! ¡Vamos, rápido! ¡Prepárense para cargar! ¡Cargue usted, que estos no tienen bala! Yo me quedo aquí a observar. Toca retirada para la infantería. ¡Escuadrón! ¡Firme! ¡Valdés! ¡Anochete! ¡Postú! De un desembarco de armas que no acaba de llegarnos. Tenemos nuevas órdenes. El coronel Valdés y la capitana María Silvia saldrán esta madrugada para la Florida. Harán contacto con el Partido Revolucionario Cubano y arreglarán que la expedición llegue a Cuba. Es preciso que ustedes la guíen hasta este punto. Gotía Dulce. La tropa vendrá a recibirlos en la costa entre los días 20 y 30 de enero. ¿Dentro de 3 semanas? Si en ese tiempo ustedes no llegan, nos tendremos que marchar. En el correo que llegó a Cayo Hueso, informan que la policía yanqui capturó la expedición. También llegó una carta que su madre le escribió antes de morir, Valdés. Ella fue quien compró las armas. Alguna maraña se traen entre yanquis y españoles. Muchachos, esas armas son necesarias. Las traeremos como sea, general. ¿Seguro? Ah, no, Palmiche. Tú no vienes esta vez, compay. Permiso. El bote para Cayo Hueso está listo para partir. Informa. Teniente Vicente del Servicio de Vigilancia de Costa. ¿Qué te decía tu mamá en la carta? Nada. Ya estaba muy enferma. Y se quejaba de no poder traer ella misma las armas. ¡Qué vieja! Decía que me enviaba un rifle especial tan raro, que de verlo nada más sabría que era el mío. Todo listo, mi coronel. Hasta hay neblina y todo. Servicio completo. Adiós, Blanquita. Adiós, señorita María Silvia. Traigan bala. Marcial, cuídame a este tipo.
vuelva para dejar a este caballo de carga. No puede caer en manos del enemigo. ¡La cañonera! Esa no es la cañonera, coronel. ¡Ey! ¡Orden de apuros a favor, capitán! ¡Parece que le está entrando mucho agua! ¡Se están hundiendo, Willy! ¡A toda máquina! Fuerte. ¿Los heridos están bien, capitán? Este es Willy, de Jamaica. Hola, Willy. Pleasure. Qué mala pata tuvieron con la cañonera española. Bueno, nada de secretos conmigo, muchachos. Aquí están como en su casa. Soy puertorriqueño y amigo de los patriotas del Partido Revolucionario Cubano. Como se trata de la independencia de Cuba y Puerto Rico, me tienen a sus órdenes. Vaya. Bueno, gracias, capitán José García. Gracias, don José. Ella es la capitana María Silvia. Y yo soy el coronel Elpidio Valdés. Íbamos a la Florida a conseguir armas, pero... ¡Íbamos! ¡Vamos! Trabajo allá con los tabaqueros cubanos para las Chains y hermanos. Ron puertorriqueño, compadre. Sueño con el día en que la pueda izar en mi barco. Izarla libre y bien alto. Bien alto. Es el Club Revolucionario Cubano. A ver si me oyen. Mira, López, ahí entra el Puerto Rico. Trae gente y un caballo. Vamos a ver. Ese viejo no hace ruido por gusto. ¡Arre! ¡Je, je, je!
contraseña. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y... ¿Qué? ¡Hostia, Serafín! ¡Que los tíos han salido! ¡A la tanta hostia de contraseña! Ok. Papeles all right. No habrá problema si el Capitán García los espera. Gracias. No por usted, sino porque trabaja para Shane, su hermano. ¡Hey! Ese caballo paga impuesto por importación. Este... Míter, este caballo... Oh, ese caballo es para hacer carnada de pesca. Muy buena carne de caballo en tiritas. En ese caso, ok. Pescar tiburones, ¿eh? Fue un chiste, palmilla caballo, ¿sabe? Bienvenidos, compatriotas. Tanto ahorro y tanto ahorro. Podríamos haber alquilado un coche. ¡Tú a callar! Me la juego que esos tíos vienen de Cuba. Tú a preparar la técnica, ala. El aquí. A apuntarles, ala. ¡Desde chupete! Andando. A la Manolo, enciende la luz, pa' que veas qué foto. Dale. Esta es la sexta que te estropean con el truquito de luz. Y esas placas cuestan a dólar, bestia. Tanto ahorro cuando uno se pre... que... claro. Esos están reunidos en el puñetero club. Hay que avisar al general Resobles. La expedición anterior fue capturada por el sheriff. Con esta no puede pasar lo mismo. Las armas se pagan con el dinero que donan los tabaqueros cubanos aquí. Se lo quitan de comer día tras día. Todo por Cuba libre. Ya reunimos dinero para otra expedición, coronel. El dinero está en el banco. ¿Dónde contactan a los vendedores de armas? Aquí, con Mr. Chen, dueño de la fábrica donde trabajamos. Vende barato. ¿Por qué? ¿Simpatiza con Cuba? Quizás. O para estar a bien con sus trabajadores. También se contactan con Nueva York. ¿Cuánto demora ya? Unas 3 semanas. No da tiempo. Para entonces tenemos que haber salido para Cuba con las armas. Mr. Chen es el tipo. Mañana mismo lo veremos. Hay que pedirle fusiles Remington de un tiro. El mismo modelo que pidió su mamá, coronel. Caballero, esta expedición tiene que llegar a Cuba. Mantengan todo en secreto. Sí, punto en boca. Despistaremos a los espías españoles. Y a los yanquis. No se fíen de nadie. Permítame presentarles al conocido inventor cubano, Oliverio Medina. ¿Qué ha hecho ahora? Un pequeño fallo, señor. ¿Reventó el fusil? Un defecto de fábrica o algo así. El rifle no se adapta a mi suncho de retroceso variable para tiro semicadencioso. ¿Eh? O sea, que me invento haría del Remington de un tiro un arma de gran cadencia. Creo que debo explicarles algo. ¿Por qué compramos rifles de un tiro? Sí, señor. ¿Habiendo rifles de repetición? Pero las balas son pocas y hay que quitárselas al enemigo. Tiro a tiro se aprovechan más. Se tira al segurete solamente, compay. Así que practiquen. Que a los tiradores expertos son a quienes se confían los fusiles de repetición. Pues me ganaré el mío, coronel. Permítame presentarle, coronel Valdés, a los amigos que se han unido a los cubanos para ir a luchar por la libertad. González, mexicano.
Martínez, de Puerto Rico. Maceiras, dominicano. Y Suárez, de Colombia. Gracias, compañero. ¡Qué susto me dio, compadre! Pensé que había traído su famoso cañón periódico ese. ¿Cañón periódico? Cañón espasmódico de nitroglicerina. Oliverio, creo que vale la pena darle una vueltecita a su taller, compadre. El clima es bueno para cazar marmotas, amigo. Manolo, a la que tienes que responder. Las marmotas de diciembre son apetitosas. Pasa, imbécil. Misión cumplida. Échate al suelo, bebo. ¿Enviaste el cable a La Habana? Sí, señor. Llegará dentro de 3 o 4 días. ¡Bestia bigotuda! ¿No lo pusiste urgente para mañana? Eso es muy caro y así pues nos ahorramos unos chavos. ¡Te mato! ¡Esto es urgente! Resoples, tenía que recibir noticias enseguida, bestia. Palos porque no ahorro, palos porque ahorro. ¡Arre, demonio! ¡Ahorrar! Llevo meses lavando nuestra ropa para ahorrar y comiendo sándwiches y hot dogs y entonces... ¡Y cállate de una vez, que los van a descubrir! Están en el taller del inventor loco ese. Coronel Valdés, tengo el honor de mostrarles mis inventos de armas para luchar por la independencia. Mi primer invento es... ¡Tatán! El arma de los laborantes y combatientes clandestinos. El tabaco pistola de pólvora sin humo. Tenga, parece un tabaco real. Bueno, en esencia es un tabaco normal, pero con un aditamento de ácido que hace estallar un cartucho calibre .44 lanzándolo por un cañón de acero estriado a una velocidad de 6.30 metros por segundo y a 20.22 metros de distancia. Vea ese monigote. Es un colonialista que le apunta con su arma. Usted toma su tabaco pistola, pam, se lo pone en la boca y acciona el anillo. Ahora apunta el tabaco hacia el enemigo. Ajá, el ácido ya está operando. Y dentro de 10 segundos se disparará el cartucho. 6, 7, 8, 9, 10. Se lo puse al revés. ¿Al revés? ¡Ay! ¡Por poco lo mata! Un pequeñito error. Coronel, permítame mostrarle mi cañón espasmódico de nitroglicerina accionado como el cañón neumático Sims Dudley, pero con una mezcla de aire y otros ingredientes químicos que se vierten por esta abertura de la pre-recámara. Se bombea aire a un balón de caucho cuya válvula mantendrá una presión de 120.03 libras. En la recámara se coloca una pelota o proyectil de nitroglicerina, como esta. Altamente explosiva. Bueno, colocamos la pelota en el cañón. Oh, mejor no colocamos nada, pues se trata de una demostración. Y ya cargado, oprimimos el gatillo. El gatillo este, que hará que se dispare el... Y ¡pau! Sale disparado el proyectil hacia el enemigo. Deben ser como las 10. Por favor, no se marche, coronel. Aquí tiene usted en su mano, tatán, el primer machete boomerang mortero que se haya fabricado. Genial. Me imagino la caballería armada con esos machetes y sus armas especiales. Y por eso, Oliverio, le pido que cuando embarque con nosotros en la expedición, embarque sin sus inventos, compay. Thank you.
apoyando a los cubanitos que luchan por su libertad. ¿Mm? Apuesto a que casi se le caen los pantalones. ¿Eh, Joe? Yeah, chef. Ah, sheriff. Los cubanos están con el señor Chester viendo las armas. Wow. Eso quiere decir que tendremos más negocios. Mi hermano está hablando con los mambises y quiero oír. Escúcheme, por favor, Mr. James. Rats. Estos son los rifles y la munición, señores. Mercancía de primera. Así parece. Son rifles nuevos y en perfecto estado. Oh, la señorita conoce de armas. Ajá. Mister, estas armas no convienen mucho. ¡Qué bueno! Bueno, pues, a comprar. Debido a mis simpatías por vuestra lucha por la libertad, el precio de estas armas será una bagatela, señores. Aunque no fue fácil encontrarlas, las venderé a ustedes al precio de compra. $10,000, incluyendo la munición, claro. Es un poco más caro que la otra remesa. Que cayó en manos de las autoridades. Señores, no se pueden conseguir más baratas aquí en la Florida. Well, si no podéis pagar ese precio... A ese precio... Entonces debemos comprar menos. ¡No! Es que... nos hacen mucha falta, señor. Las compraremos todas. Estoy segura de que los tabaqueros nos darán más dinero. Sí, 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 sí. Todo por Cuba. Pagaremos los 10,000. Además, señor Chain, ¿podemos pagarle otros 10,000? ¿Otros 10,000? Por la seguridad que usted representa, señor Chain. 10,000 más si usted nos transporta las armas a Cuba. Usted tiene barcos, señor Chain. Las autoridades no sospecharán si usted lleva las armas. Por favor, Mr. Chain. Well, sirs, $20,000 y mi vapor Eagle les llevará las armas a Cuba. Oh, señor Chain. Con la condición incondicional de que el dinero sea en efectivo, sirs. No embarcaré las armas si no veo primero el dinero. De acuerdo. Oh, ese rifle tan bonito. Oh, si tanto le gusta, señorita, es suyo. Ay, muchas gracias, señor Chicks. Entonces, nos vemos el día 15 por la noche, señor Ching. ¿El día 15 por la noche, sir? Con el dinero, ¿hmm? Óyeme, María Silvia. $20,000. ¿Estás loca o qué? No tenemos ese dinero. ¿Y tú? Haciendo un trato absurdo con el Yankee, aceptándole regalito. ¡Sale de mi cama, caballo, cará! ¿Viste qué fusil más raro? Repite con el mismo retroceso del disparo. ¿Y qué? Que es el rifle que tu mamá dijo que te había comprado. El fusil que decía en su carta. El único rifle de ese tipo en el cargamento. ¿No te das cuenta? Entonces ese puerco nos está vendiendo. ¿Nos quiere vender? ¿Las mismas armas que ya vendió una vez a los tabaqueros? Las mismas armas que confiscó el Cherry. Ese es el negocio de los señores Chain. ¡Ah, cara! Espera. Una pequeña nota en el ánimo. Tira bien, mocoso. No te encaquille. Te quiere
Mamá. Hay que avisarle a la gente. Tráela para acá, rápido. María Silvia, eres... $20,000. ¡Wow! Pues esos tabaqueros sí saben ahorrar. Bestias. Trabajan mucho en mi fábrica ahorrando para Cuba. Recupero el dinero que les pago, ¿no? ¡Ja! El día 15 irán al muelle con el dinero y la ilusión de los fusilitos y... ¡Y zas! ¡El sheriff! Yeah. Llega el sheriff y detiene el embarque en nombre de la ley. ¿No, Joe? Yeah, sheriff. Y las armas regresarán de nuevo a nuestro sótano y otra vez querrán comprarlas. Esta vez el sheriff no se meterá. El Eagle les llevará las armas a Cuba. What? El hombre que revisó las armas se llama... Elpidio Valdés. No es broma. Los llevaremos a Cuba directamente a las autoridades. El capitán general Whaler pagará 10,000 pesos por su cabeza. ¿10,000? Aquí mismo se la arrancamos. Tú a callar. Aquí hay muchos tabaqueros. En alta mar, en nuestro barco, es otra cosa. Capitán, prepare el Eagle. Aye, aye, sir. Ya sabes, sheriff, esta vez no se meterá. Bueno, en otra ocasión será. Come on, Joe. Oh, yes. Avise al capitán general Whaler. El pidió Valdés de regalo. ¡Centellas! Goodbye. Valdés, el mismo que... Yes. El que nos quemó la fábrica de azúcar en Cuba. Ahora la pagará. Whaler protegerá la construcción de nuestra nueva fábrica de azúcar de Jutilla Dulce, lejos de los mambises. Favor por favor, sir. Cheers. Cheers. Everybody gets going around here to get to home. El bello y poderoso Eagle se prepara, muchachos. Y esta vez nos mantendremos fuera del negocio. ¿Eh, muchachos? Pero vamos a ganarnos $20,000. Sí, muchachos. Vamos a llevarnos los 20,000 grandes que los cubanos traerán al muelle. Cuando los tabaqueros saquen el dinero del banco, entonces nosotros nos metemos. 20,000. ¿Mm? Yeah, yeah. Misión cumplida. Avisé a La Habana. Chorizos. Vino. Come, bestia. A la noche vamos a un restaurante. Manolo. Estás derrochando los ahorros de meses y meses para comprarnos nuestra fonda en Sanjejo. ¿Qué fonda ni fonda, Serafín? ¡Restaurante de lujo! En medio de la Gran Vía, Madrid. Vinos finos, chorizos finos, servilletas. Pero si no llegamos ni a 1,000 ahorrados. $20,000. Nos vamos a llevar el dinero de los cubanos cuando lo saquen del banco. Ten de las 10 a Yuma y ¡zas! Pero estamos al servicio de sus majestades, la reina regente. ¿Ah, sí? Pues no lo sabía, majo. ¡Ole, ole! 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 ¡Ole,
Su Excelencia, el Capitán General de la isla, don Valeriano Weyler y Nicolau. ¡Sangre, fuego, exterminio! ¡Campos de reconcentración! ¡Garroteville! ¡Destrucción y muerte! Estas ideas redáctelas diplomática y ortográficamente en forma de bando y tal, y me las trae para firmarlas. Vale. El general de brigada, don Agapito Resoples y sus ayudantes. Excelencia. ¡Ajá! ¿Os ocupáis de la zona donde opera el cabecilla Elpidio Valdés? Excelencia. ¡Y bien! Elpidio Valdés fue desalojado de la zona por nuestras tropas, Excelencia. ¿Ya no hay manigüeros mambices por ahí? ¡Ajá! ¡Sí, señor! Elpidio Valdés no está en la zona, ni en la isla. ¡Está en Florida! ¡Y fue porque le dio la gana y no porque lo hayáis desalojado, incapaces! ¿Saben qué hace allí? Excelencia... ¡Preparar una expedición con armas para los insurrectos, mamise! Arribará a Cuba dentro de 3 días. Al día siguiente de su llegada, será puesto en el Garroteville. Fusilado, ahorcado públicamente. Y su cadáver arrastrado por toda La Habana. Excelencia. Todo gracias a una colaboración desinteresada de amigos norteamericanos. Usted, Cetáceo, reforzará la guarnición del central de Mr. Change en Jutía Dulce y sorprenderá cualquier intento de los mambises por recibir las armas. Ustedes embarcarán en el buque de línea Feroz, interceptaréis al vapor Eagle, transbordaréis al prisionero y me lo traeréis para... ¡Excelencia! ¿Y si falláis? ¿Si falláis? Me dan náuseas de pensar en lo que puede pasaros. Excelencia. Los espías españoles están de fiesta. Misión cumplida. Aquí están los rifles oyendo la conversación. ¿Costó trabajo, compay? Todos dieron una mano, coronel. Oye, los magallos no tienen cuerda, Felipe, ¿verdad? ¡Amén! Ese es Jesús que tuvo que emborrachar a los guardianes. ¿Y bien? Ya rescatamos las armas del almacén. Ahora fíjense bien, un grupo de tabaqueros irá conmigo al muelle de Chain y le haremos creer que somos los que vamos a embarcar. Mientras tanto, las armas y los expedicionarios se van a colar por la parte de atrás del muelle de Chain y meter las armas en el Puerto Rico. Ahí el Capitán García se la tendrá que ver con los guardianes. No hay problema. Sí, señor. María Silvia irá al frente de la expedición. ¿Y usted, coronel? Yo tengo que distraer a los Chain. Si no llego a tiempo al Puerto Rico, no me esperen. Es una orden. ¿Y el dinero? El trato dice que hay que mostrarle a los Chains el dinero antes del embarque. Se lo vamos a enseñar. Pero que lo agarren es otra cosa. Espérelo en el club para devolverlo al banco. Se lo llevará para el Michi. Si tampoco puede embarcar, espero que me lo cuide, compay. Como si fuera mío.
Bueno, caballero, mañana se rompe el corojo. Máquina tres cuartos, avante. Máquina tres cuartos, avante. Esa es la proa. Esa es la proa. Todo en orden, señor general, resople. Todo en orden, todo en orden, señor general, resoples. Excelente, capitán. Pobrecito Herpidio Arde. Esta vez se acabó Herpillo Manigüero. Esta vez sí, ascensos y pesetas. Estos tíos ricos pa' España y uno de bestias. Nada, que te digo yo a ti. Perra, guerra. Patriota, regresamos a Jutía Dulce a recibir un gran cargamento de armas. Nuestra misión es impedir que esas armas caigan en poder de los españoles. Esas armas son vitales para el éxito de nuestra lucha. Compatriota, confío en ustedes. ¡Corneta! Esas armas llegan a Cuba Vieja. Se lo prometo. No te me vayas a encasquillar. Estén listos temprano. Recuerden, no me esperen. Puedo llevar mis inventos en la expedición, pero quisiera que aceptara este tabaco pistola por si en algo puede servirle. Gracias, Oliverio. Estén bien alertas. Esos cubanos son gente de pelea. Nosotros también, boss. Vayan al muelle y esperen allá. Ok, boss. No temas, Harry. Ya salió la cañonera española a esperarnos. A esta hora deben estar sacando el dinero. Tormenta. Hice bien en traer mi paraguas. Sí, señor. Llévese a Palmiche y espéreme con los tabaqueros. Sí, señor. Le mandaré el dinero al Club Patriótico, compay. Estoy seguro. Temo por usted. Con ese maletín. Pierda cuidado. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre, coronel!
A tiempo, coronel. La gente ya está lista. Bueno, ya saben, harán el papel de peticionario. El dinero. Aquí. Los españoles y el sheriff estuvieron interesados en el otro maletín. El capitán García y María Silvia deben estar en camino al Puerto Rico. Bueno, arre. Arre, compay. Mis cosas. Está al pasar la guardia del recorrido. ¡Ay, mi Puerto Rico, cara! Dime, Willy, ¿qué pasa con esa presión? La presión está tomando presión, incrementando la presión, y así sucesivamente, capitán.
Ya estamos terminando. La guardia nueva. Prepárense. Oh, no se inquiete. Solo falta una carga, señor Valdez. Sí, señor. Las armas ya están seguras. God damn, Sheriff! ¿Está borracho? Cállese. Oh, shit! Va en contra de la ley. Carga esas armas. Están arrestados. Yo, las esposas. Yes, Sheriff. Está en un error, Sheriff. No son armas. Son ladrillo. Sí, sí. ¿Cómo no? Cretino, váyase de aquí. Cállese, Chance. Soy la ley. Ladrillos, ¿no? ¡Maldito! ¡Mis armas! ¡El maletín, Joe!
Parece que no pudo ser. Cierre la puerta. ¡Palmiche! ¡Caballo, cara! ¿Viene con nosotros, vivo o muerto? Nuestro Eagle es más rápido que el pequeño Puerto Rico. Los alcanzaremos, sir. Vamos a toda velocidad, muchachos. Pero ese Eagle tiene mucha potencia. ¿Quiere decir que nos alcanzarán? Pues hay que prepararse para combatir. No entregaremos el barco. Ni jugando. Saquen algunas armas. Tendremos pelea. Recuerda mi cañón, coronel. Sí, Oliverio, pero ahora agarre un fusil. ¡Cañonera española por estribor! Y estas serán las cadenas para Herpidio Bardé. Me habrían gustado más oxidadas y... General, ¿ese es el barco que esperamos? El barco de Mr. Chimes es el Eagle. Grande, blanco, de paletas. Ese no es... Claro, no se imaginan que vamos aquí. Esperan al Eagle. Todo era una trampa de esos yankees. Hay que ganar tiempo. Y me mire, vamos a toda máquina. Directo enfrente y cañonera a babosa. ¡Ajá! ¡El cañón! ¡Disparele! ¡Ready to fire! ¡Fire!
coronel? Sí, Oliverio. ¡Fusilero! ¡Aquí en la popa! ¡Incapaz! ¿Qué espera? ¡Se nos escapan! ¡Toda máquina avante! ¡Toda máquina avante! ¡La cañonera viene también contra nosotros! ¡Ay, mi padre! Resulta que por casualidad tengo los elementos para armar el cañón espasmódico ahora. ¿Qué? ¿Qué le dice Oliverio? Que le prohibía traer sus inventos a bordo. Mire, Oliverio, arme ese maldito cañón ya. Son nuestros. Cuestión de minutos. Cañón me ha cepillado medio barco. La cañonera fue para el fondo como eso. ¿Qué hace, cretino? ¿Por qué dio la vuelta? Hay que rescatar a los de la cañonera, sir. Es la ley del mar. Es mi barco. Yo soy la ley. ¿Are you Warskin? Perdemos minutos preciosos. No escaparán, sir. La tormenta está arreciando. ¿Y bien? Nada, general. Mal tiempo. General, hay una fuerte columna española vivaqueando en el ingenio del americano ese. Oficial del día. Ordene. Prepare la tropa. 3 balas por hombre. Los cañones de tiro rápido listos, señor. Bien. Casi me dan lástima esos mambises sin balas. Será un paseo, señores. Señor, hay huellas frescas e insurrectos en dirección a Jutia Dulce, señor. Ajá. De pie para los 3 batallones. La batalla será al amanecer. Falta poco para que amanezca. Debemos estar a la altura de Jutía Dulce, según mis cálculos. Yo me conformo con llegar. Un par de leguas para allá o para acá me dan igual. Con esta tormenta no se sabe, coronel. Avería la máquina, capitán García. Lo que me faltaba, cara. ¡Maldición! Me he quedado con los nervios retorcidos. Son unos diablos. Hay que acabar con ellos. Las paletas se van a despedazar, sir. Vamos a toda máquina. ¡El Puerto Rico directo enfrente, sir! La máquina hizo colapso con la presión del vapor alternamente, capitán. O sea... Pyro. Vamos hacia la costa. Están los Pyro. Se estrellarán en la costa. Ahí
Van a chocar, no los veo. Vamos derivando varios grados peligrosamente todo a estribor. ¿El qué? Que nos vamos a descuajeringar con los arrecifes. ¡Se hundieron! ¡Gracias, Virgencita! ¡Acabaste con ello! Apuntó para el mangle. ¡Oh! ¡Arriba! ¡Bajando! Cuidado con la nitroglicerina. Ponga eso por otra parte, compadre. Vamos a ver esa maquinita, mi hermano. Sí, skipper. Tiene que haber algún rastro. Yo exploraré con mis hombres a pie por la costa. Permiso, general. Diga, Vicente. Vigilamos toda la noche y nada. Habrá que esperar otra noche. Si nos dejan los españoles. General, los españoles. Recoja, Vicente. Olvídese de las armas. Ay, general. Tienen que estar a llegar. Todo en tierra, coronel. Oigan, me pareció oír un combate. Esa es la máquina. Ya funciona. Dale, Willy. ¡Hey! Mire, sir. ¿Qué? El Puerto Rico no se rinde, compadre. Claro, Willy. Vete a ayudar. Está herido. Eso es malo. Vete a tirar. Pero, capitán... Es una orden. Intenta golpearnos. A ver. Sí, mi general. ¿Serán ellos? Seguro, pero no me gusta nada esa explosión. ¡Bárbaro!
bárbaro el riflecito ese. ¡Marcial! Trajeron las armas. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva Cuba Libre! Vamos a My Ingenio. Allí debe haber soldados. Vaya, carajo. Me dieron. ¡General! ¡Ya no quedan balas! Ya no contestan al fuego. Señores, alistados. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Cuba Libre! ¡Virgen Santa! ¡Rehostias! Excelencia está muy disgustado porque habéis dejado de desembarcar las armas. ¡Excelencia! Me queda una pelota, coronel. Tíresela al ingenio, compay. ¡Mexicano! Cuídamelo. Compay, préstame su machete raro este. Cuidado, es un machete boomerang mortero. ¡Arriba esa infantería! ¡Que no se escapen! ¡Que no se escapen, cariño! Oh, God, I can't believe it. Oh, you incapacitable bastards. No pueden con una partida de campesinos y negro. Quizás nosotros seamos los que controlemos esta maldita isla. Ya veremos. Oh, good, goodbye. ¡No es así, Cuba! ¡No se habla con la boca llena, imbécil! ¡Hala, apuraos! Cuando terminéis aquí con esta alfombra, tengo algo mejor, cretinos.